Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, Andrea, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué tal? Hola, Mayra, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bien, con gripe. Ah, se la pasé así virtualmente, ¿verdad? Sí. Anda pegando la gripe por la lluvia. Sí. Y ahora hay que da pena toser y estornudar. Sí, porque la gente dice es COVID. Exactamente. Hoy todo es COVID, entonces da como penita andar ahí. Hola Norma, bienvenida. Hola, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal estuvo esa super clase de inglés? Súper bien. Ok, me parece excelente. Bien. Bueno, entretenida. Bueno, espero cumplir para no desentonar a la compañera o compañero sí. Que estuvo con usted. No han venido muchos. Eso veo que estamos bien cortitos. De ¿hola? Eso veo que pocos han venido, le digo. Bueno, vamos a comenzar porque estamos ya en punto de las 9 y hay mucho tema que cubrir el día de hoy. Ok. Bueno, ahí se tienen que poner más atentas porque hoy sí viene lo mero mero del marketing digital. Bueno, hoy vamos a ver, bueno, buenas noches a todas, ¿verdad? Bienvenidas, gracias por conectarse con Pasatiempo. Así que el día de hoy vamos a ver las herramientas y las plataformas digitales de marketing. Bueno, hoy comenzamos los temas de esta semana, ¿verdad? Bueno, primero que nada hay que hacer un pequeño análisis de dónde estábamos hace 10, 15 o 20 años a cómo estamos ahora, ¿verdad? La vida hoy es más acelerada, hoy tenemos más acceso a la información, hoy digamos que antes la forma en que comprábamos era diferente, ahora pues tenemos algo más a la mano, todo lo podemos hacer a través del móvil, ¿verdad? Comprar, comunicarnos, divertirnos, recibir clases, etcétera. Casi cualquier cosa la podemos hacer desde el teléfono móvil. Y en ese sentido, pues el marketing no ha querido quedarse atrás, ha evolucionado también como no ha evolucionado la vida y se los he venido comentando a través de la semana anterior que estuvimos juntas. Y pues las herramientas digitales son la prueba fehaciente de eso, ¿verdad? Las plataformas a las que ahora tenemos acceso, que son bastantes, que hay unas que son muy, pero muy importantes a la hora de diseñar nuestras estrategias y ponerlas en marcha. Así es que vamos a comenzar definiendo pues, qué son esas herramientas digitales, ¿verdad? Son software que permiten la ejecución de diversas acciones de marketing o de otra índole en un mismo lugar para satisfacer diferentes necesidades. Así que eso es lo primero que tenemos que saber de las herramientas digitales. Nosotros las tenemos ahí todo el tiempo, estamos utilizando diferentes plataformas todo el tiempo. Lo que pasa es que por el ajetreo de la vida quizás no nos damos cuenta, porque ya las vemos algo parte de nuestra cotidianidad. Pero realmente pues están ahí, ¿verdad? Y prácticamente ahora muchos de nosotros ya no podríamos vivir sin eso, ¿verdad? Por ejemplo, yo no sé, pero sin el WhatsApp muchos se sienten nerviosos cuando se caen, no saben qué hacer. Van a Twitter a buscar que por qué se cayó WhatsApp y bueno, ahí no sabemos qué hacer cuando no estamos comunicados. Eso del lado de nosotros, ¿verdad? Que estamos del otro lado del marketing, pero los que están del otro lado haciendo las estrategias, no les quiero ni contar cuando se cae una herramienta, uno... Dios mío, no sabe ni qué hacer, se aflige un montón y de pronto dice, bueno, ¿qué voy a hacer? Pero bueno, así es esto. Entonces, hay un objetivo claro que persiguen las herramientas o plataformas digitales, ¿verdad? Y es que nos ayudan a optimizar nuestro tiempo, nuestros recursos, el dinero, en función de obtener mejores resultados medibles y en tiempo realmente corto. Acá tenemos que hacer un pequeño ejercicio mental. Imagínense usted en un mar de archivos, como lo eran, por ejemplo, los que podíamos encontrar en la Biblioteca Nacional, en alguna alcaldía, y de pronto le dijera, necesito encontrar a fulanito de tal, y usted empieza a buscar en ese mar de archivos, y es una cosa maratónica, ¿verdad? Yo le calculo una hora buscando un nombre para poder
dar esa información. Gracias a las herramientas digitales, no nos vamos a tardar una hora. Lo vamos a tener así. ¿Por qué? Porque la información está ordenada, indexada, clasificada en un solo lugar que nos permite optimizar muchísimas cosas. Y ese es solamente un ejemplo de qué es lo que podemos llegar a hacer con las herramientas digitales. También hay que comprender que estas herramientas están, digamos, agrupadas en cuatro grandes partes o grupos, valga la redundancia. Por ejemplo, tenemos las educativas. Todas estas plataformas que ahora nosotros utilizamos en el tema precisamente de la educación, déjenme decirles que ya existían antes de que estuviera la pandemia. Lo único que la pandemia las dinamizó, ¿verdad? El hecho que nosotros estemos acá así compartiendo conocimiento de esta manera, antes de la pandemia eso ya existía. Yo, gracias a Dios, ya había dado clases antes de la pandemia de esta manera, pero es cierto que la duda era mayor, la incertidumbre era diferente, porque las personas decían, no, pues es que no sabemos si realmente vamos a aprender, o sea, estar así enfrente de una computadora, de un teléfono, de una tablet, no es lo mismo que estar en el salón de clase. Y bueno, sí, quizás no es lo mismo, pero nos adaptamos y estamos acá. Entonces, igual que la plataforma de educación a la que ustedes tienen acceso, o sea, antes las personas dirían, no, es que pues, la verdad es que no es lo mismo, no se aprende igual, pero nos adaptamos y estamos aquí y estamos superando. Entonces, todas estas estrategias nos han ayudado a eso, todas estas herramientas, perdón. Hay también herramientas de tipo sociales, ¿verdad? Nosotros las conocemos muy bien, que las utilizamos a diario, como las redes sociales. Las especializadas, que son en función específica de un caso en particular. Por ejemplo, existe algo que se llama intranet, que es una red interna de información que muchas empresas tienen acceso y es algo muy clasificado, muy privado. Y hay otro tipo de herramientas especializadas en ese sentido. Hay de comercio electrónico, ¿verdad? Como las tiendas en línea, donde se pueden alojar las tiendas en línea, como Shopify, como WordPress, entre otras. Entonces, todas estas herramientas digitales y las plataformas digitales a las que tenemos acceso permitieron que gracias a ella el mundo no parara, el mundo siguiera su curso a pesar de la limitante de que no podíamos estar en contacto uno con otro. Es bonito hacer ese análisis, es importante para ver y entender que la vida jamás se va a detener. O sea, siempre vamos a mutar, siempre no en el sentido químico de la palabra, sino que en el sentido que vamos a buscar cómo sobrevivir, ¿verdad? Y esto lo ha comprobado. Y estas herramientas y plataformas se han, digamos, asentado más, han sido más aceptadas, más usadas. Por ejemplo, el caso de Zoom fue un récord de descarga a partir de la pandemia, es un gran ejemplo. Ellos crecieron exponencialmente a lo que son ahora una potencia, pero sin embargo desde antes ya existía. Bueno, dejamos ese tema de análisis de vida y pasamos a hablar un poquito de las ventajas que tienen este tipo de herramientas. Bueno, primero que nada, que nos ahorran muchísimo tiempo, ¿verdad? Ya lo hablábamos, el tema de los archivos, ¿verdad? Cómo se pueden buscar de forma más rápida, y eso es solo un pequeño ejemplo. Habrán otros que nos ayudan a ahorrar muchísimo tiempo, como el clasificar la información, como el saber a qué cliente llamarle, a qué cliente no llamarle. Por ejemplo, el tema de hacer estudios de mercado ha mejorado muchísimo. Yo recuerdo que cuando yo hice mi primer emprendimiento, a mí me tocó andar caminando, sacando encuestas, viéndole la cara a la gente, así como, mire, yo no le voy a contestar, ni me vea. Y caminaba, y yo buscaba, y buscaba. Y bueno, me costó un mundo sacar mi estudio de mercado. Luego tenía que procesar esa información y luego analizarla. Y no sé, creo que me tardé como un mes en eso. Ahora, gracias a las plataformas digitales, a esas herramientas, pues nosotros podemos ir a armar un formulario en Google, que nos da esa herramienta. Y usted la pone a llenar a sus amigos, familiares, tal, lleva 100 personas y de pronto ya tiene los datos y procesados. Cuando yo me di cuenta de eso, miren, a mí me dieron ganas de llorar cuando me acordaba todo lo que había sufrido haciendo una investigación y saber ahora que es tan
fácil de alguna manera, ¿verdad? El recabar datos y que se procesen automáticamente, porque antes uno tenía que ir al subir los datos al programa de Excel, procesarlos y luego tomar las decisiones, analizarlos, ¿verdad? Ahora ya no más. Sí, nos dan ventajas económicas, por supuesto que sí. Imagínense que con un presupuesto de, si usted quiere $50, usted puede llegar a un montón de gente que lo vean en las redes sociales, por ejemplo, o en un motor de búsqueda o en YouTube. Si le mete más dinero, obviamente lo va a ver más gente, pero imagínense que hace 15 años, 20 años, la única manera que nos pudiese ver esa cantidad de gente o escuchar esa cantidad de gente era a través del televisión, de la televisión, la radio o el periódico. No había otra forma de llegar a cantidades masivas. Entonces ahora no tenemos que gastar esa cantidad de dinero pautando en un canal de televisión donde a lo mejor 30 segundos nos iban a costar $2,000. Y aparte había que pagarle a la agencia de publicidad que nos generara el contenido. Ahora no, usted puede pues, hacer su contenido si desarrolla esas habilidades y montar las campañas en cualquier medio, ¿verdad? Y con menor cantidad de dinero llega a igual cantidad o más de personas. Y sobre todo importante que le está dando información en tiempo real, cosa que antes no la teníamos. Por supuesto que nos abarata los costos al momento de que vamos a necesitar menos personas, porque hay muchos procesos que ya son automáticos, ¿verdad? Entonces ya, imagínense yo, por ejemplo, si fuese una agencia de investigación de mercado y antes contrataba a 10 encuestadores, o ya no va a contratar a más que 2 o 3 que me estén ayudando a ordenar la información. Y los demás ya no, pues ya no es tan necesario. Entonces, todo eso nos ayuda muchísimo. Nos abarata muchísimo los costos, ¿verdad? Minimiza el margen de error, por supuesto que sí. Imagínese que usted está montando una campaña en redes sociales y de pronto, o en algún motor de búsqueda, y de pronto se equivocó y en lugar de poner una A, puso una I. Ah, pero lo vio en el momento y ahí lo cambia. Entonces, minimiza eso. Es fácil de medir porque nos brinda una gran cantidad de datos. Y tenemos una gran variedad, es decir, tenemos de dónde escoger. Ok, eso en cuanto a las ventajas, ¿verdad? Entonces, eso que hemos visto hasta el momento es como un panorama amplio de las herramientas digitales, pero hay bastantes, ¿verdad? Hay de comunicación, hay de analítica web, hay de automatización, de social media, etcétera. Hay bastantes, pero hay una que se llama herramientas all-in-one. Este tipo de plataformas o este tipo de software son precisamente hechas y ofrecen varias funciones de marketing en línea como un paquete integrado. Esa frase, paquete integrado, es bien importante al momento de que nosotros intentemos montar una campaña. ¿Por qué? Porque a pesar de que muchas plataformas y que las tenemos en variedad, al gusto de cada quien, nosotros podemos tener, por ejemplo, las redes sociales, podemos tener el motor de búsqueda, la página web, más bien dicho, podemos tener una base de datos por ahí, podemos tener envío de correo electrónico masivo, pero los podemos tener así, por un montón de lugares. Y entonces, eso de andar seleccionando, de saltar de una plataforma a otra, también es cansado, no crean que es sencillo. Entonces, a alguien se le ocurrió la brillante idea, ¿por qué no metemos todo en una sola herramienta? ¿Sí? O sea, nosotros los seres humanos siempre estamos pensando, ¿y si tomo esta decisión para que sea más corto la distancia entre un lado y otro? ¿Y si con esta decisión yo gasto menos? Entonces, nosotros todo el tiempo estamos pensando en cómo optimizar, ¿verdad? Entonces, alguien lo pensó. Y alguien dijo, nosotros podemos ofrecer ese tipo de herramientas. Entonces, estas herramientas All-in-One o esta plataforma All-in-One tiene la facilidad que usted en un solo lado puede tener el envío de correos, el manejo de un proyecto, la gestión de un evento, crear formularios, encuestas, tener alineado su sitio web y páginas de destino, tener su propio blog, administrar el contenido, generar la estrategia para posicionarse en los motores de búsqueda, el marketing de redes sociales,
el enviar marketing a través del móvil, como lo hablábamos el otro día, de los mensajes de texto, puede tener chat en vivo, puede tener datos para analizarlos, el comercio electrónico integrado a una sola plataforma y el punto de venta. En fin, todo parece que es una maravilla, ¿no? Usted lo va a tener todo en un solo lugar y no va a tener que andar saltando de una plataforma en otra. Y entonces la funcionalidad de estas plataformas es que integran las distintas etapas del inbound marketing. El inbound marketing es, digamos que, una de las, digamos, la parte más importante del marketing digital, la estrategia más importante. Entonces, pues ahí les doy el comercial, ¿verdad? Más adelante vamos a tener un módulo de esta dedicado al inbound marketing, pero acá lo vamos a ir tocando de a poquito, lo vamos a ver mayormente en la fase 4, en la semana 4, pero sí que es cierto que todo lo queremos tener en un solo lugar, o se trata de tenerlo en un solo lugar, centralizado en diversas herramientas y relacionarlas para captar datos. Acá tienen que prestar atención, perdón, y tienen que cambiar la mentalidad, si es que la tenían, si no, pues maravilloso, que marketing digital no solamente redes sociales, ¿verdad? Marketing digital es una cantidad enorme de trabajo que se centra en la captación de datos, ¿verdad? Sí que es cierto que las redes sociales son un brazo importantísimo del marketing digital, pero no lo es todo, ¿sí? Y sí que es cierto que a través del desarrollo de algunas aplicaciones podemos incluso obtener datos, pero solamente la obtención de los datos, el procesamiento y todo lo demás que podemos hacer en marketing digital no lo podemos tener solo en las redes sociales. Por ejemplo, en las redes sociales no podemos enviar correos masivos, por ponerle un ejemplo, ¿verdad? Nos quedamos cortos ahí. No podemos tener una tienda en línea. Nos quedamos cortos porque no es esa su función. No podemos tener un sitio donde tengamos un blog. Perdón, porque no es esa su función. Entonces, el marketing digital es muchísimo más grande y eso es importante que lo tengamos claro. No solo nos quedemos a que manejando una página de Facebook ya está, ya cumplimos con el marketing digital. Entonces, hay que ampliar un poquito el horizonte y de eso se trata en alguna medida lo que vamos a ver en esta clase. Entonces, la plataforma por excelencia para hablar de marketing digital o hablando de marketing digital es una que se llama HubSpot. No sé si alguno de ustedes ya había escuchado hablar de esta plataforma. Así, de casualidad, de perdida. No, de esa no. De esa no, ¿verdad? Pues qué bueno, ya me salvaron la clase. Permítame, solo quiero revisar algo. Ahí está. Vamos a ver, un segundo. Ok. Entonces, HubSpot es, les cuento un poquito, les pongo en contexto qué es esta plataforma. Bueno, es una empresa, este software, que nació allá por el 2016, no está nada antigua, como verán, es prácticamente en el tiempo que ha venido creciendo el marketing y todo lo que hemos hecho o lo que se ha hecho a través del mundo digital. Entonces, es fundada por dos personas, dos chicos que recién habían salido habían terminado sus estudios del Instituto de Tecnología de Massachusetts, ¿verdad? Una de las universidades más importantes, Brian y el señor Tarshmet. Entonces, ellos dos allá en el 2006 se conocieron y empezaron a ver, ¿verdad? Ya por el 2004, que el marketing estaba cambiando, ¿sí? Las personas estábamos cambiando. Ya no estábamos en la disposición de que prácticamente nos obligaran a consumir algo que no nos interesaba, como lo era en la etapa de las ventas, ya cuando lo hablamos la semana pasada, sino que cada vez más las personas empezaban o se volvían muy buenas en bloquear campañas de marketing, es decir, evitar caer en campañas de marketing, evitar la publicidad, evitar las llamadas telefónicas, es decir, la gente se sentía invadida
por el marketing y empezaban a verlo de esa manera. Entonces fue a partir de esa idea que ellos empezaron a promocionar las estrategias no intrusivas del inbound marketing y desarrollaron un software que a lo que le llamaron la solución All in One, que hoy mundialmente es conocido bajo la marca de HubSpot. Entonces, esta empresa, que aún mantiene su sede en Cambridge, Massachusetts, posee ahora mismo 5 oficinas alrededor del mundo. Tiene más de 2.700 empleados y juntos gestionan los más de 31.000 clientes que se extienden por más de 90 países. Y allá en el 2016, recientemente, obtuvieron 271 millones de dólares en ingresos. Como ven, esto en apenas 10 años se volvió un monstruo de empresa. Todo a partir de la visión de que las personas ya no estábamos dispuestas a que nos invadieran. Entonces, ellos desarrollaron este modelo, lo implementaron y los catapultó al éxito total. A la fecha, esta empresa es potencia, ¿verdad? Y es autoridad a la hora de hablar de marketing digital. Y si ellos dicen que el marketing digital va a ser cuadrado, pues va a ser cuadrado, porque ellos tienen un departamento de investigación y desarrollo constante que está estudiando, que está buscando las mejores estrategias para poder llegarle a las personas. Entonces, así, les quería comentar la grandeza de esta empresa, cómo ellos se han posicionado, cómo tienen, están en todo el mundo. Tienen 31.000 clientes. Esto quiere decir de que si tienen tantos clientes y han vendido tanto, es porque su modelo es exitoso, ¿verdad? Y es importante que nosotros lo conozcamos y de alguna manera podamos aprovechar esta software que ellos desarrollaron. HubSpot tiene 3 grandes áreas, ¿verdad? CRM, marketing y ventas. ¿Alguno de ustedes sabe qué es el CRM? No. ¿Ya no? Hola. ¿Alguien sabe qué es el CRM? Ajá, escucho. Sí. Son las relaciones con el cliente directo. Uh-huh. Si no me equivoco, es Customer Relation Manager, creo. Uh-huh. Muy bien. Ok, excelente. Por ahí va la cosa. Ya lo vamos a ver formalmente qué es el CRM. Pero HubSpot se basa en estos 3 grandes campos. Primero que nada, comenzó con el CRM, ¿verdad? Con el manejo de la información del cliente. Y como todas las plataformas, pues tiene su versión gratuita y su versión de paga. Pero en la versión gratuita podemos encontrar cosas bien interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, la gestión de los contactos a través del CRM, integración con las principales software del mercado, como tiendas en línea, etc. La administración de los anuncios sí es un poco limitado, pero por ahí sí nos podemos auxiliar en otro tipo de plataformas. Si queremos comenzar de forma gratuita a utilizar esta plataforma, tenemos email marketing, seguimientos, hay plantillas, notificaciones e incluso usted puede llegar a enviar hasta 2.000 correos en un mes. O sea, para una persona que es emprendedor, que va comenzando, por ejemplo, no sé si Mayra tiene esa cantidad de contacto ya, 2.000, imagínese enviarle 2.000 contactos de forma masiva y gratuito, no, nada despreciable, ¿no? Entonces, tienen esa posibilidad, tiene chat en vivo, tiene sistemas de asignación de citas ilimitadas, y por supuesto, sus respectivos dashboards, que es, ¿verdad?, un panel de control y de información. Entonces, ya el CRM, definiéndolo de una manera un poquito más formal, y pues, así como nos decía nuestro compañero hace unos minutos, es una aplicación que permite centralizar en una base de datos todas las interacciones entre una empresa y sus clientes. Y es una solución de gestión de las relaciones con el cliente orientada normalmente a gestionar 3 áreas básicas: el área comercial, el área de marketing y el servicio postventa o de atención al cliente. Verán, el marketing digital no es solamente, como les decía hace unos minutos, tener las redes sociales bien bonitas y que estemos subiendo información, subiendo contenido de valor. O sea, lo que realmente va persiguiendo el marketing digital es la captura de datos, la captura de contactos para poderlo llevar a una base de datos y de esa base de datos comenzar a nutrir a los clientes, comenzarle a mandar información, correos masivos, mensajes de texto, llamadas, mensajes de WhatsApp, etcétera. Cualquier punto de contacto que nosotros elijamos, pero mantenerlos informados, eso sí, no solamente con mensajes de oferta, sino con mensajes de contenido de valor, que también
es parte integral de una estrategia de marketing. Entonces, todo comienza con la base de datos, con el CRM, con el manejo de la relación con el cliente. Entonces, ustedes me dirán, bueno, pero es que la verdad yo no sé, yo tengo 10 clientes. Y está bien, o sea, no, esto te puede tener 10, 20, 30, 5 mil, 10 mil, pero en algún punto usted va a empezar a crecer y va a necesitar este tipo de herramientas para poder crecer de una manera ordenada y para poder llevar a los clientes y estar pendiente de cada una de las etapas, porque a fuerza de ser sincera, esa era una de las áreas deficientes del marketing convencional. Por ejemplo, yo podría en el marketing convencional hacer el primer contacto, que normalmente era lo que pasaba, intentaba venderle, si se daba la venta, maravilloso, pero si no se daba, se me olvidaba que existía ese cliente. Entonces yo no sabía si de pronto yo le podía hacer una reventa de algo, porque dejaba de tener contacto con él. Entonces, este tipo de software, eso es lo que nos permite mantener un contacto directo con el cliente en cada una de las etapas. Y eso nos da una gran posibilidad y nos abre bastante el panorama para saber qué contenido yo le puedo enviar en cada una de las etapas, siempre para estarlo guiando a que finalmente compre nuestros productos o servicios. Entonces, obviamente la base de datos es la que nos va a dar el paso, el aval para después poder montar contenidos en el área de marketing y luego cualificar esos contactos que nosotros obtengamos a través de a llamar la atención de ellos, de los contenidos de valor y obtener sus datos y pasarlos ya calificados al área de venta. Ese es más o menos, las fases por donde va a ir caminando el marketing digital. Lo bueno es que esto es gratuito, ¿verdad? Ustedes pueden tener y registrar hasta 1 millón de inscripciones entre contactos y empresas, y eso es una gran cantidad y una ayuda enorme. Lo que podemos hacer dentro del CRM de HubSpot es obviamente registrar los contactos, ¿verdad? Ya sean empresas o personas naturales, rastrear todos los emails, organizar el proceso de ventas y programar y administrar las tareas. Por ejemplo, habrá procesos de ventas que son cortos, que solamente es el primer contacto, llamada telefónica y venta del producto y el postventa. Pero habrán otros procesos que son un poquito más largos, que tienen que ir dando contenido de valor a través de 3, 4 o 5 pasos para que el cliente finalmente lo decida. Entonces, esto nos ayuda mucho a ordenar el panorama. Luego tenemos el área de marketing. En el área de marketing, principalmente, es donde empezamos a crear el contenido para nutrir a todos esos clientes que ya hemos captado acá en la base de datos, ¿verdad? Dicho sea de paso, la apariencia de un lead, de un cliente, aparece así como esta que tienen acá, ¿verdad? Ahí pueden ver que pueden generar notas, pueden enviarle un correo electrónico, pueden ver su contacto, su número de teléfono, agregar alguna tarea y pueden incluso tener hasta reuniones con este cliente y acá las pueden calendarizar e informarle al cliente directamente. Entonces es tener muchas herramientas en un solo software y pues acá pueden ver, ¿verdad?, la apariencia, su nombre, su apellido, el correo electrónico y la empresa a la que pertenece. Entonces nos da una radiografía bastante importante de cada uno de los clientes. Entonces, una vez que tenemos ordenada esa base de datos, viene la etapa de empezar a crear contenido de valor. Dentro de la estrategia inbound, que la vamos a ver en la semana 4, existe algo que es muy importante que se llama el embudo de conversión. El embudo de conversión, en su parte más amplia, se trata de llamar la atención de los futuros clientes, ¿verdad?, de los consumidores o clientes, o de las personas en general. Entonces, para eso tenemos que crear contenido de valor. ¿Se acuerdan que la semana pasada estuvimos hablando mucho de eso, de que crear un blogcito, de que a Susanita le duele la espalda y que por eso hay que hablar de por qué duele la espalda, para que ella le vamos dando información que genere, que genere impacto en ella y que le llame la atención para ir y visitarnos. Y probablemente a través de ese contenido de valor, yo la lleve a una página de aterrizaje, a una landing page que va a dejar sus datos
y esos datos pasan a mi base de CRM y luego yo les doy el tratamiento, ¿verdad? Entonces, para eso precisamente es esta área y se puede distribuir a través de motores de búsqueda, de las redes sociales, del email marketing. Y otra de las cosas que se puede hacer es automatizar alguna de las tareas a través de workflows. Eso lo vamos a ver más adelante. Otra cosa que podemos encontrar en el área de marketing dentro de la plataforma digital de HubSpot son los dashboards. En él van a encontrar estadísticas, informes del tráfico de personas que llegan a la página web o a una red social, del número de contactos que tienen, el rendimiento que tienen las landing pages, es decir, si las personas realmente están dejando sus datos o no, y las métricas de email marketing, así como las tasas de conversión. Las tasas de conversión pueden ser, por ejemplo, las ventas que se realizan dentro de un anuncio que los lleve a una página de ventas, a una tienda en línea, o conversiones de otro tipo, como que las hagan dejar sus datos y que nosotros a cambio les demos algún material como un libro electrónico, etc. También en el tema de los contactos, pues da acceso a la información relacionada con los contactos y los leads. Es donde se encuentra la información referente a la base de las empresas, los flujos de automatización, las planillas, las configuraciones y generalidades relacionadas con los contactos. ¿Qué son los workflows o los flujos de automatización? Esto es decirle a la plataforma qué es lo que yo quiero que haga. Por ejemplo, la semana pasada estuvimos hablando un poquito de los mensajes automatizados que se pueden hacer en el tema de Facebook, ¿verdad? ¿Se acuerdan que lo hablamos un poquito? Que podemos ir a través de respuestas predeterminadas, preguntas y respuestas que normalmente nos harían los clientes. Pues esto es un poquito similar, solo que aquí yo le digo a la plataforma, ¿sabes qué, HubSpot? Yo quiero que las personas que se inscriban en la lista, perdón, en la landing page, en la landing page que yo ya diseñé, yo quiero que eso llegue a mi CRM y del CRM a una lista en particular. Imagínense que yo soy una empresa que vende productos para el cabello, shampoo. Y este shampoo yo tengo diferentes líneas. Línea para cabello rizado, para cabello teñido, para cabello lacio, para personas que están perdiendo el cabello. Y entonces lo que probablemente yo quiero y le digo a HubSpot, bueno, voy a montar una landing page para tratar de capturar datos de mujeres que tienen el problema que se les está cayendo el cabello en exceso. Entonces yo puedo ir al área de marketing y diseñar un contenido de valor que atraiga para que estas personas dejen sus datos en una landing page. Y de ahí yo le digo HubSpot, entonces estas personas tú me las ubicas en una lista que se va a llamar productos para pérdida de cabello. Y entonces cuando yo ya las tengo ordenadas ahí, incluso yo le puedo decir a HubSpot, después de que lleguen inmediatamente, tú envíales un correo que yo previamente voy a haber diseñado. Entonces, imagínense que de pronto usted metió $200 en publicidad y esos $200 le generaron a 1,500 personas interesadas en ese contenido que usted publicitó. Entonces, ahora póngase a pensar, si yo tengo esas 1,500 personas, esos 1,500 contactos, si yo no tuviera una aplicación como HubSpot, ¿cómo me tocaría? ¿O cómo me tronaría, diría yo de otra manera? Sí, procesando esa información yo, recibiendo los datos, procesándolos, mandándoles el primer email. O sea, quizás vendría contactándome con ellos como unos 10 días después y quizás para ese tiempo ya se habrían enfriado. Entonces, por eso es la importancia de las herramientas all in one, que a través de una plataforma yo puedo tener diferentes cosas que hacer de forma rápida. Optimizo mi tiempo, me vuelvo más rápido y capturo a los clientes cuando están interesados realmente. Luego en el tema del contenido, pues ahí es donde se gestionan, por ejemplo, las landing pages, los blogs, los email marketing, las llamadas a la acción, los anuncios, los flujos, las configuraciones generales relacionadas al contenido. Es decir, aquí es como mi maquetación en el área de marketing, la maquetación que yo ya tengo clara a partir del estudio que yo hice del buyer persona. ¿Se acuerdan que la semana pasada lo vimos? Que lo entendíamos a profundidad, el buyer persona, el cliente ideal. Entonces yo ya sé más o menos qué es lo que a él le interesa y me paso a esta área a empezar a producir, a empezar a planificar.
Todo esto tiene la ventaja que usted puede publicarlo ahora mismo o ponerle una fecha para publicarlo más adelante. Y obviamente permite la integración de otras plataformas, ¿verdad? Como el tema de las redes sociales, Facebook, Twitter, LinkedIn, Google+, etcétera, en un solo lugar y programar las publicaciones. Es decir, de acá yo puedo decir, puedo mandar contenido a motores de búsqueda, puedo mandar contenido a email marketing, puedo mandar contenido a Facebook, todo eso en un solo lugar, sin necesidad de ir a mi cuenta de correo, sin necesidad de ir a mis cuentas de redes sociales, sin necesidad de ir a mi página web, porque todo lo voy a tener metido en un solo lugar. Y por supuesto tenemos el área de venta, ¿verdad? En el cual aquí ya recibe prácticamente los contactos ya calificados para poder convertirlos ya en clientes y junto con el software de marketing pues posibilita una visión de 360 del proceso de atracción y conversión de una empresa. Es decir, en marketing digital nos encargamos de atraer a esa gran cantidad de personas y luego le pasamos ya cualificadas, es decir, clasificadas al área de ventas para que ellos cierren precisamente la venta, ¿verdad? Entonces, obviamente acá tenemos cosas que hacer en el área de HubSpot Sales, ¿verdad? Que va muy, pero ya del lado de la venta, que es optimizar y facilitar la vida de los vendedores. Por ejemplo, podemos tener ya textos realizados para que solo copien y peguen secuencias de emails, envíos de documentos, se pueden crear reuniones, chat, etcétera. Ya todo nada más para que ellos solamente le estén dando el seguimiento. Bueno, hasta ahorita hacemos una pausa y vamos a pasar lista. Si tienen alguna pregunta, estoy a la orden, ¿verdad? Usted solamente me dice. Bueno, comenzamos. Norma, Patricia. Presente. Glenda, Natalie. Jacob, Isaías. Okay. Mayra, Gabriela. Presente. Andrea, Ivonne. Presente. Gabriela, Alejandra. Kimberly, Alejandra. Acá presente. Ok. Josué Alexander. Presente. Mayra Lisset. Presente. Y Ricardo Antonio. Aquí estamos. Ahí está, perfecto. Bueno, ok, continuamos con el tema de la plataforma. Bueno, antes también quisiera hacer una pausa para preguntarles cómo les fue con el tema de las evaluaciones. ¿Todos las completaron? Sí, yo lo completé. Sí, las completamos. Excelente. Estaban bien difíciles. No mucho. Solo que había fechas que no había recordado yo con exactitud la fecha que eran publicadas. Ah, ok. Bueno, lo importante es que las hayan completado, ¿verdad? Y siempre recuerden que cualquier duda que tengan, pueden escribir a mí o también la pueden dejar en el grupo, ¿verdad? Ahí hay gente que les puede apoyar en el tema de la parte técnica, ¿verdad? Si tienen algún problema con la plataforma, no duden en escribir ahí. Permítame. Glenda, Natalie, ¿verdad? Vamos a ver. Ok. Perdón, que Glenda me acaba de escribir. Que sí estaba. Ahí está, ya corregimos, Glenda. Bueno, les decía que no tengan duda alguna en escribir al tema por cualquier cosa de la plataforma, ¿verdad? Siempre vamos a estar pendientes o si son temas técnicos de la clase, pues conmigo directamente. Ok, Natalie. Bien, ¿alguna pregunta acerca de lo que hemos visto ahorita del CRM? De HubSpot y de las herramientas All-in-One. No sé si ya conocían algo de eso. ¿Les parece nuevo? Bueno, para mí sí. Para mí también. Ok.
Adelante, Mayra. Para mí también es totalmente nuevo. Ok, excelente. Bueno, qué bueno, ¿no? Que estamos abordando un tema nuevo. La verdad es que yo quería llegar a este tema ya porque es importante que ya en el marketing digital muchas veces tenemos la idea o hemos tenido la idea de que solamente es el tema de las redes sociales, ¿verdad? Y pues la verdad es que es una parte muy importante, como les decía hace unos minutos, nos ofrece pues una gran ventaja el poder llegar a una gran cantidad de personas, pero no nos podemos quedar solo con tener una página o una página de Facebook o un perfil de Instagram bonito, ¿verdad? Algunos me van a decir, bueno, pero es que la verdad yo ni siquiera tengo una tienda en línea, ni siquiera tengo 1,000 clientes y la verdad es que no le veo mucha funcionalidad a esto. Y puede ser, pero la verdad es que yo le hago la pregunta, ¿usted se quiere quedar solo con 5 o 6 clientes o quiere crecer? Yo creo que todos buscamos crecer, ¿verdad? Todos buscamos tener un negocio fuerte, un negocio que nos permita llegar a esa libertad financiera que todos buscamos. Y entonces hay que empezar en orden, ¿verdad? Ustedes han tenido, digamos, la buena visión de pasar a un plano de organizar más las cosas, ¿verdad? Hubiesen podido seguir por la vida sin tener este conocimiento ordenado de cómo se hace marketing realmente. Y esta semana es bien crucial para eso, ¿verdad? Para que nosotros ampliemos ese panorama, para que de alguna manera empecemos a ordenar nuestros contenidos, a ordenar nuestras ideas, a pensar estratégicamente, porque también eso es importante en el marketing. No es una cosa de que, ay, hoy se me ocurrió hacer esto y lo voy a hacer. O sea, tenemos que hacerlo porque tiene un sentido. No pierdan de vista que en el marketing es sumamente importante que toda acción nos lleve a una conversión de obtención de datos, una conversión de ventas, una conversión de un intercambio de información, pero siempre tiene que haber algo. Y los datos son el centro, porque de nada a usted le va a servir, por ejemplo, en el caso de Ricardo, que tiene una pupusería y que tiene servicio a domicilio, ¿de qué le serviría tener a usted Facebook, tener a usted WhatsApp si no tiene contacto? ¿Verdad que no sirve de nada? Entonces tenemos que organizarlos. Y desde acá, desde un CRM, usted puede estarles enviando contenido. ¿Sí? Aunque sea de temas de pupusas, eso no pasa nada. O sea, contenido es contenido, negocio es negocio. No importa si es una pupusería, si es una sastrería, si es una venta de ropa. No importa, todos tenemos intereses, todos necesitamos contenido. Estamos en la época del contenido, entonces tenemos que hacer. Así que eso es en parte para que ustedes sepan cómo las herramientas All in One acompañan todo el proceso de marketing, desde el toque en frío hasta la entrega de la postventa, ¿verdad? Que cuando nosotros generamos una encuesta de satisfacción y le preguntamos al cliente, mire, ¿le gustó o no le gustó? ¿Qué cosas nos podría recomendar para mejorar? Toda esa información valiosísima para después nosotros tomar decisiones al respecto. Así es que voy a mostrarles la interfase de esta plataforma HubSpot para que no se queden con la idea de todo lo que yo les he dicho, sino que ustedes la vean cómo es. Yo me abrí una cuenta, es gratuita, ¿verdad? Ustedes la van a tener gratis durante algunos días y luego podrán migrar si quieren. Hay planes, por ejemplo, de $50 mensuales, no está barata, pero la verdad es que la funcionalidad que nos da es bien amplia. Pero bueno, la parte gratuita también cumple y cumple muy bien ciertas cosas. Así es que vamos a mostrarles la interfase de esta plataforma que se llama HubSpot, ¿verdad? Acá la tenemos. Esto es lo primero que ustedes tienen que aprender, ¿verdad? Como les decía, a través de las láminas que les estaba mostrando, esta plataforma pues tiene... lo primerito que tenemos que llenar son los contactos, ¿verdad? Es lo primero que tenemos que subir. Esa quizás es la parte como más cansada, porque, bueno, ustedes lo pueden importar desde un archivo de Excel, pero también pueden ir uno por uno, ¿verdad? Dependerá de la cantidad de personas que quieran subir, así se van a,
a tardar más tiempo, pero pues si es algo, para algo sencillo, pues pueden probar. Y como ven acá, en la interfase, sí están viendo la pantalla, ¿verdad? Sí. Ok, excelente. Bien, pues esta es la famosa plataforma de HubSpot, el software. Por ejemplo, acá tenemos los contactos, las conversiones, marketing, ventas, servicios, automatización e informes. Esta es la barra, el menú. Este menú jamás va a cambiar. Vayan a donde vayan en la plataforma, lo van a encontrar ahí. Y esta es una manera de un ejemplo que nosotros también tenemos que ir tomando, que si nosotros vamos a tener una página web, tengamos una barra de opciones acá, el menú, que nunca se mueva, porque de pronto uno no conoce la página y de pronto se pierde, pero sabemos que si volvemos acá al menú lo vamos a tener todo. Así que también es un ejemplo de HubSpot, cómo mantener un sitio bastante, bastante bien hecho. Entonces, lo primero que hacemos son el tema de los contactos. Acá, en los contactos, ustedes van a poder clasificarlos por contactos de personas individuales, digamos así, persona natural, y empresas, ¿verdad? Tenemos aquí el área de llamadas, cuentas objetivo, novedades y las famosas listas. ¿Se acuerdan que hace un momento yo les decía que si yo fuese una empresa que vendía productos para el cabello, podría tener diferentes listas donde alojar a mis clientes, ¿verdad? Según la línea de producto que yo esté manejando. Si me voy acá al área de contactos, ¿cómo lo voy a llenar? Pues bueno, ¿cómo llenar una agenda? Nombre, correo electrónico, número de teléfono, son datos básicos que necesitamos. Ahora, ¿qué propietario? Propietario del contacto, esto quiere decir quién se está encargando de cada cliente. Por ejemplo, si usted tiene un equipo de venta de 2, 3, 4, 5 personas, aquí va a poner a José Simón, es el propietario o es la persona que se está encargando de este cliente, de Brian, ¿sí? Y así para el otro cliente. Y si, por ejemplo, este contacto, Brian, está asociado a una empresa, acá va a aparecer el nombre de la empresa asociada. ¿Por qué? Porque muchas veces a lo mejor yo voy a necesitar decirle a HubSpot, yo quiero enviar este contenido a personas que estén asociadas con X empresa. Imagínense yo que, por ejemplo, me pusiera a montar cursos de marketing. A lo mejor yo diría, yo quizás me quiero dirigir a personas que estén asociadas, perdón, al rubro de estética, por ejemplo, de salones de belleza y todo eso. Y le voy a generar un curso específico para esa área. Entonces, yo le diría a HubSpot, este contenido quiero que vaya para este tipo de empresa. Y eso lo puedo hacer a través de un workflow. Luego, la fecha de la última actividad, aquí diría, ¿verdad? Que se hizo la última actividad, el último día que se contactaron con esa persona. El estado, ¿sí? Si todavía se encuentra como un lead o ya como un cliente en particular. Y la fecha, ¿verdad? La fecha de creación. Esto es lo que ustedes van a ver acá. Pueden guardarlo, pueden generar más filtros acá. La fecha de la última actividad, fecha de la creación, propietario, etc. Son cosas que ya hemos venido viendo. Y acá, por ejemplo, si a ustedes fueran parte del equipo de ventas, acá tendrían sus contactos asignados, ¿verdad? Por ejemplo, acá no va a tener nada porque yo no he subido nada. De hecho, este par de contactos vienen por default en la plataforma para que nosotros veamos cómo se pueden ver. Y si, por ejemplo, yo fuera el jefe del área de ventas, aquí podría ver qué contactos aún no se han asignado y podría irlo asignando, ¿verdad? Sin ningún problema. Entonces, cada persona que es parte del equipo de trabajo va a tener un perfil, ¿verdad? Dentro de esta plataforma al cual yo le podría asignar este cliente. Y bueno, eso es lo importante de este tema de contactos. Si nos vamos al tema de empresas, es algo similar también, ¿verdad? Propietario, la fecha, más filtros, etc. Acá vamos subiendo también. En la medida de que yo voy subiendo contactos, ahí mismo voy a indicar si es empresa o no, ¿verdad? A ver, ¿qué más podemos ver acá? Bueno, acá podemos ver el tema de las listas también que yo les comentaba. Acá pueden ver este botón naranja donde dice crear lista. Yo podía crear una, ¿no? Podría crear lista 1. ¿Sí? ¿Qué tipo de lista es? ¿Una lista activa? ¿Una lista estática? Estas son las que se actualizan con el tiempo, ¿verdad? Y las estáticas, pues, no se actualizan automáticamente.
Entonces, puede ser basado en un contacto, puede ser basado en una empresa. Vamos a dar siguiente y acá podemos poner los filtros, propiedad, etc. Es decir, acá tenemos que explorar bastante, ¿verdad? Todo lo que podemos hacer. Entonces, en cuanto a las listas, en cuanto acá al menú de las llamadas, pues también acá no hemos hecho nada, ¿verdad? Pero aquí habría un registro de llamadas realizadas. Bueno, luego tenemos acá el área de marketing, ¿verdad? Acá es donde nosotros creamos todo nuestro contenido y tenemos el siguiente menú. Tenemos para crear anuncios, para crear correos, crear páginas de destino, redes sociales, sitios web. Sitio web, podemos hablar de un blog, podemos hablar de todas las estrategias de SEO para motores de búsqueda, campañas. Las campañas tenemos que entender que no solamente son aquellas que nosotros montamos en las redes sociales, ¿verdad? Los anuncios de las redes sociales. Campaña es todo, desde el momento en el que yo pongo una landing page donde voy a obtener información de las personas hasta que yo le vendo el producto y la etapa postventa. Eso es una campaña completa. Captación de leads. Por ejemplo, si ustedes ven acá el correo, envío de correos, acá yo puedo crear un correo, ¿verdad? Para ser enviado. Acá siempre vemos acá el botoncito acá amarillo o naranjado, perdón. Nosotros podemos cliquear y podemos empezar a construir uno, ¿verdad? Podemos construir un correo normal, uno automatizado, un blog para redes sociales, ¿verdad? Entonces, si nos vamos acá a un correo normal, pueden ver que acá tenemos diferentes plantillas que ustedes pueden utilizar, en la cual, por ejemplo, es este básico, por ejemplo. Y acá ustedes pueden empezar a modificar. Por ejemplo, acá pueden poner el logo de la compañía. Todo lo que tenga un lapicito es para poder editar, ¿verdad? Entonces acá podemos subir la imagen que tiene que ser en formato PNG, o es decir, sin fondo, para que se vea sumamente bien. Y luego acá podemos mejorar o editar el cuerpo del correo. ¿Qué más? Acá abajo le podemos dar un mensaje para darse de baja. Siempre es importante que nosotros a los clientes le demos la opción de que no quieran recibir más correos para que, pues si así lo desean, no nos reporten como spam, ¿verdad? Ya que eso nos dañaría muchísimo. Acá tenemos diferentes cosas que podemos agregar, como un botón, como una llamada a la acción, un video, una página de un pie de página, etcétera, entre otras cosas. Aquí podemos ver el diseño que podemos elegir. Esta es una plantilla que nosotros podemos modificar tanto como queramos, ¿verdad? Acá está el diseño, estilo de texto, botones, lo que quiera. Y podemos incluso enviar un correo de prueba para ver cómo se ve. Eso es bien importante para que no lo enviemos a los ciegos. Podemos tener una vista preliminar, un comentario, etcétera. Tenemos muchísimas cosas que podemos hacer y una vez que lo tenemos listo, pues lo único que vamos a hacer es decirle HubSpot, se lo quiero enviar a cierta cantidad de personas que ya tengo en mi base de datos y lo puedo enviar o programar. Miren, aquí tiene la opción para eso. Acá es donde seleccionamos los destinatarios. Nosotros cliqueamos acá, empezamos a buscar los contactos o le damos, podemos incluso importar una lista de contactos desde nuestra computadora, desde nuestra, no sé, del escritorio donde la tengamos, o podemos crear incluso una nueva lista. Acá la cosa es ir explorando, ¿verdad? Y luego podemos enviarlo ahora o programar para una fecha posterior. Si le damos programar, acá tenemos el clásico calendario y la hora, ¿verdad? Y podemos enviar en función incluso de la zona horaria de los destinatarios. Es decir, yo puedo poner que lo quiero enviar el 14 de octubre, por ejemplo, a las 8 de la mañana, pero quizá lo quiero enviar para Argentina. Entonces, que sea a las 8 de la mañana de ellos, ¿verdad? Porque si lo pongo a las 8 de la mañana mío, van a salir como las 5 de la tarde para ellos. Entonces, o al revés, sería más tarde, creo que estamos nosotros por delante. Bueno, el caso es que se adapta al horario de ellos. Bueno. No lo voy a, lo puedo guardar, pero en este caso no lo voy a guardar, lo voy a omitir esto. Esto es nada más por temas educativos, ¿verdad? Para que ustedes puedan ver cómo funciona esta plataforma. Luego tenemos acá, por ejemplo, el tema de las redes sociales, las puedo vincular. Acá está, conectamos con la cuenta.
y acá podemos conectar con cada una de nuestras cuentas. Esto nos ayuda muchísimo para, obviamente, poder enviar después la publicidad, ¿verdad? O poder estar programando en nuestras cuentas sociales. Así que ahí ustedes se pueden unir. ¿Qué más tenemos acá en el área de bueno, las páginas de destino, en el área de marketing, de la construcción, ¿verdad? Crea fabulosas páginas de destino, ¿verdad? Eso es importante también. Por acá vamos a tener la captura de datos, que como les digo, es una de las partes fundamentales del marketing digital. Y estos son los famosos formularios, ¿verdad? Aquí podemos crear un formulario, tenemos diferentes plantillas. De pronto yo quiero una sencilla, ¿verdad? No quiero una tan, tan rebuscada, por decirlo así. Elijo esa, le damos siguiente y empezamos a construirlo, ¿verdad? Aquí tenemos diferentes opciones. Tenemos el cuerpo del mensaje que queremos, registrarse por correo, etcétera. Aquí tenemos, eso es para una llamada. Acá tenemos para formularios. Aquí tenemos diferentes opciones para una página de darles las gracias. Por ejemplo, cuando ya nos llenaron el formulario, yo puedo crear una página que diga muchas gracias por inscribirte. Uno de seguimiento, de targeting, bueno, en fin. Hay un montón de cosas que ustedes pueden hacer a través de esta plataforma, ¿verdad? A ver, ¿qué más les puedo enseñar? Acá en el área de ventas, ya cuando ustedes han hecho la clasificación de los contactos, se pueden ver acá que pueden subir diferentes documentos, ¿verdad? Esto ayuda muchísimo al equipo de ventas para que solo vaya, obtenga los documentos y se los envíe al cliente. No tienen que ir a estar fabricando los documentos. Se trabaja en base a muchos templates. Bueno, más o menos así funciona la plataforma, ¿verdad? Tenemos, por supuesto, la automatización, ¿verdad? Aquí están los workflows que yo les mencionaba al principio, que son como procesos que se hacen, que yo le digo a HubSpot qué es lo que quiero que haga, ¿sí? Acá yo puedo crear nutrición de primeras conversiones, notificación a representantes de ventas. ¿Qué más? Tengo diferentes planillas, puedo empezar desde cero incluso, ¿verdad? Y puedo crear muchas cosas acá. Lo importante, y quería mostrarles esta plataforma para que ustedes amplíen un poquito más su visión, ¿verdad? Acerca del marketing digital, de todo lo que se puede hacer, que va más allá solo de montar una imagen o una campaña en redes sociales, sino que nosotros tenemos que saber administrar la relación con los clientes, saber en qué etapa se encuentra cada uno de ellos y qué contenido es el que yo le puedo enviar. Entonces, esta plataforma nos ayuda muchísimo a eso, porque ya que tenemos los contactos en una sola plataforma y sabemos en qué etapa se encuentran, yo puedo decidir qué contenido enviarle y qué contenido no enviarle, porque probablemente no sea adecuado para esas personas. Bueno, vamos a hacer la última, pasar lista de última, ya para ir cerrando la clase. Ricardo Antonio. Presente. Muy bien. Mayra Lizeth. Presente. Josué Alexander Flamenco. Presente. Gabriela Alejandra. Gabriela. Ok. Kimberly Alejandra. Presente. Muy bien. Andrea Ivonne. Presente. Mayra Gabriela. Presente. Jacobo Isaías. O Jacob Isaías. Ok, ahí está. Glenda Natalie. Y Norma Patricia. Presente. Glenda, si está por ahí, déjeme un mensajito, porque ya no me contestó. Vamos a ver, 368, bueno, ahí no está. Bueno, pues nada, estamos por finalizar. No sé si tienen alguna pregunta al respecto de lo que hemos visto el día de hoy, o quieren que ampliemos un poquito más mañana.
No, ha quedado claro. Bueno, una excelente herramienta al parecer. Uh-huh. Bien completa. La verdad, sí, es la más utilizada. Ajá, adelante. Sí, es la más utilizada, le comentaba, ¿verdad? La que más usan las personas de marketing. La verdad es que es una herramienta que, como les decía al principio, puede ser utilizada por personas que tengan pocos contactos, pero que vayan en la búsqueda de más contactos, ¿verdad? Recuerden que a mayor prospectación, es decir, a mayor cantidad de personas que ustedes le envíen información, mayor posibilidades van a tener de poder llegar a realizar esas conversiones que tanto nos interesan, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, no sé, yo sé del tema de Mayra, que tiene su emprendimiento, el tema de Ricardo, me parece que Mayra Cubillas también tiene un emprendimiento, no estoy segura, Norma también tiene un emprendimiento, entonces es importante que nos vayamos ordenando de esa manera, ¿verdad? Igual, si ustedes quieren, al final de este curso, hago nuevamente el comercial, vamos a ver un módulo de inbound marketing en el cual vamos a sacarle el jugo a esta herramienta, ¿verdad? Ahora mismo es para que ustedes la vayan conociendo, pero en el caso de inbound marketing sí la vamos a profundizar, ¿verdad? Así es que ahí les hago el comercial, ¿verdad? Si quieren estar en el siguiente módulo, pues con gusto. Vamos a estar con ustedes y vamos a utilizar más. Allá en ese módulo sí vamos a hacer prácticamente casos prácticos de ustedes, ¿verdad? Ustedes van a ser los que van a actuar o las personas que se inscriban en esa plataforma. Así que en mi parte será pues facilitarles y guiarlos para que ustedes las puedan utilizar de la mejor manera. Bueno, no sé si tienen preguntas. No, por el momento no. Estamos bien, ¿verdad? Ok. Bueno, nos vamos a ir. Claro, mirando. Como el fresco de horchata. Sabía que iba a quedar algo así de claro. Le estaba mirando las caritas a los que tienen la cámara encendida. Pero como les digo, si ustedes quieren profundizar en el tema, podemos buscar el espacio, ¿verdad? Para mejorarlo, porque es bien amplio, la verdad, el tema. No es una capacitación de HubSpot, pero es que la verdad es que yo podría haber escogido cualquier otra plataforma, pero es que esta es la más completa. Entonces yo quiero que ustedes se lleven algo de calidad, algo que les va a servir más adelante y que lo empiecen a poner en práctica. Inscríbanse en la plataforma, saquen una cuenta o abran una cuenta y van a ver que no es tan difícil, solamente que hay que estar pues ya metido ahí, ¿verdad? Muchas veces necesitamos de eso para sacarle el mejor provecho a cada una de las herramientas. Entonces, así iniciamos esta semana de herramientas digitales. Vamos a ver ya el día de mañana y los próximos días otras herramientas que también son importantes al momento de montar nuestras estrategias digitales. Bueno, nos quedamos hasta acá. Gracias nuevamente por haberse conectado y nos vemos el día de mañana. Solo una pregunta, perdón. Adelante. ¿En el día de mañana va a haber clase? Sí, por supuesto que sí. Todos los días, hasta el jueves. Ok, aunque mañana sea 15. Ah, que el miércoles es 15, no, es cierto. Miércoles, Kimberly, y a todos. Miércoles, perdón, no, se desubicaba. Sí, perdón, yo ando en modo directo con ustedes, siento que los voy a acompañar toda la semana. Pero sí, gracias Kimberly. El miércoles no vamos a tener clase, pero se va a reponer el día lunes 4, ¿verdad? Digo, no el contenido de esa clase, es más, vamos a correr, ¿verdad? Y vamos a terminar el curso el día 4. Miércoles descansamos. Ok, gracias. Ok, bueno. Adiós, nos vemos. Buenas noches. Buenas noches.